Alguien dijo una vez en su primer día en Málaga, al abrir el balcón frente al mar de Alborán, el mar de la Costa del Sol, dijo: parece que ustedes hubiesen inventado aquí la luz. Ese alguien era Gabriel García Márquez, nada menos que Gabriel García Márquez, fascinado por la luz prodigiosa de Málaga. Y quizá nosotros no reparamos suficientemente en estas cosas. Don José Ortega y Gasset, que estudió 6 años en el Colegio de los Jesuitas, escribiría tiempo después, evocando su paso por allí: hay un lugar que el Mediterráneo halaga, donde la tierra pierde su valor elemental, donde el agua marina desciende al menester de esclava y convierte la líquida amplitud en un espejo reverberante que refleja lo único que allí es real, la luz. La fascinación por la luz de Málaga seguía a Ortega. Saliendo de Málaga, siguiendo la línea ondulante de la costa, se entra en el imperio de la luz. Yo he sido durante 6 años emperador dentro de una gota de luz en un imperio más azul y esplendoroso que la tierra de los mandarines. Esa es, me parece, una definición perspicaz de la Costa del Sol. El imperio de la luz, un imperio azul y esplendoroso bajo una bóveda celeste como la cúpula de este gran hotel bajo la que hoy estaremos. Presidente de la Diputación de Málaga, alcalde de Málaga, autoridades, responsables y socios de Turismo Costa del Sol, señoras y señores, esa luz es parte esencial de nuestro patrimonio intangible, parte de un paisaje, de una naturaleza benigna hasta lo indecible y, sin duda, parte de lo que cautivó a quienes llegaban aquí buscando, a quienes llegaban allí, buscando un lugar singular, después una estación de invierno para el reposo y finalmente un gran destino de vacaciones, como esas bahías y caletas habían atraído desde 3 milenios antes a fenicios, griegos, romanos, cartagineses, bizantinos, visigodos, árabes del Mediano Oriente, desde los acantilados de Maro a los playazos de Manilva, esa costa protegida por las sierras litorales que fueron la última frontera de las glaciaciones, el lugar donde se detuvo el hielo, sobre laderas fértiles en las que se descolgaban pueblos blancos como racimos de cal hasta las aldeas de pescadores. Ese lugar, no en la tierra, como lo describe Alexandre en su ciudad del paraíso, porque realmente Málaga y Torremolinos, Nerja, Marbella, Torre del Mar, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Fuengirola, Torrox, Estepona, parecen flotar sobre la orilla, confundiendo sus fachadas enjalbegadas con la espuma del rebalaje. Ciudades no en la tierra, escribía Alexandre, sino gotas de luz. Pero eso fue en otro tiempo. Hoy podemos mirar atrás desde un gran destino turístico, no ya consolidado, sino, desde luego, maduro, una marca global o una suma de marcas globales. Málaga, Costa del Sol, Andalucía, ya no necesitamos justificarnos a nosotros mismos con hipérboles voluntaristas. Los datos se bastan solos, sin adjetivar. 12 millones y medio de turistas el año pasado, otro año histórico, casi 14.000 millones de euros de impacto económico, más viajeros internacionales, más pernoctaciones, cifras crecientes de empleo, otro 6% positivo, más entradas por el aeropuerto, por el AVE, por los cruceros, más de un 18%. Pero todo este background documental ya no es necesario para nutrir la autoestima de la Costa del Sol. Somos conscientes de lo que hemos hecho bien, no todo, claro, pero sí mucho. Durante estos años hemos visto cómo cambiaba la forma de hacer turismo y nos hacía cambiar a nosotros, a todos, adaptándose cada cual a los nuevos desafíos de este tiempo, al reto de anticiparse al futuro para estar ahí, compitiendo, con energía y pasión. Hace medio siglo, claro, no se hablaba de bloggers, de influencers, de redes, de tweets, de plataformas virtuales. No nos teletransportábamos desde el salón de casa a vuelo de pájaro para ver nuestro destino en 360 grados, desde el sofá a las cuevas de Nerja, al Caminito del Rey, a los conventos y colegiatas de Antequera. Claro que podríamos seguir, y seguir enunciando segmentos y éxitos, el golf, porque los verdes campos del Edén, en la Costa del Sol, son los verdes campos del Fairway, más de 70. La mayor concentración de hoteles de 5 estrellas en el segundo país más visitado del mundo. Más de 1 millón de visitantes en el interior, con productos estrella como el Caminito del Rey, 300.000 visitantes, la Gran Senda, los Dólmenes de Antequera, ya patrimonio de la humanidad, la constelación de estrellas Michelin que descubre nuevas estrellas en los fogones de la costa. Podríamos seguir,
Pero si me lo permiten, quisiera detenerme no en el patrimonio de lo tangible, sobradamente conocido y reconocido, sino en el patrimonio intangible. Porque hay muchas razones para admirar la Costa del Sol, pero también la Costa del Sol tiene razones que la razón ignora. Ese patrimonio innatural, inmaterial, que como las voces y los sabores que reconoce la UNESCO, hacen de la costa un lugar singular. Podría mencionar la técnica milenaria de los espetos o los verdiales, la fiesta campesina más arcaica de toda Europa, más antigua que cualquier flamenco. O podría mencionar, claro, la luz. Sin duda la luz nuestra de cada día en Málaga, esos 300 y tantos días de sol, pero no para computar las 3.000 horas de sol que disfrutamos, sino para enfatizar, por esta vez, lo que sucede cuando el sol se retira, el espectáculo único de nuestros atardeceres. Pocos momentos como ese momento en que el día se acaba y el telón de poniente sobre las sierras litorales, sobre calas plácidas convertidas en espejos, sobre la vegetación feraz o los jardines de bugambillas, de repente convierten el cielo en un mural prodigioso con colores como inventados en una paleta. Infinitos, morados, cuaresmales, naranjas, como las washingtonas del Valle del Guadalhorce, añiles, como si el cielo de Málaga fuese la Capilla Sixtina. Siempre hablamos del sol, hablemos esta vez de cuando el sol se pone. El Mediterráneo es el gran territorio de las sensaciones. Un viejo poeta griego escribió que el alma, desprovista de las sensaciones, se queda en nada. Los países cartesianos del norte, la geografía del frío racional, siempre ha viajado al sur buscando la emoción. Hay algo que solo puede aprenderse allí, si es que puede aprenderse: el arte de vivir. Requiere talento transformar las rutinas en un joie de vivre. Son momentos al anochecer en que la playa ahora es un mar de estrellas, en que la arena es el auditorio del rumor del rebalaje. Esas horas en que los malagueños sacaban las sillas de Enea a la calle para huir de los demonios de la soledad y arreglar el mundo, o reunirse los merenderos en torno a unos espetos o una guitarra, como ahora hacen los visitantes en las terrazas, las tabernas, los beach club, en cualquier lugar, entre bocados y acordes. La noche allí no es el final, sino el comienzo, otro comienzo. Solo en Málaga se podía inventar una flor, la biznaga, para que los jazmines se abriesen a merced tras el anochecer. Es la flor del carpe diem, de vivir el momento, mientras el olor de la dama de noche llena los patios, las terrazas, las pérgolas y miradores de fragancia. Con el atardecer no solo comienza otro territorio donde la iniciativa de los empresarios, la planificación certera de los técnicos, la intuición del político ayudará a intervenir para aprovechar otro recurso. Es sobre todo el territorio de las sensaciones, a las que solo cabe invitar, sin más. Más allá del atardecer, empiezan las horas en que se cultivan los sueños de quienes, con talento, cada día darán lo mejor de sí. Los sueños de quienes, como Picasso, no se conforman con la realidad y son capaces de reinventarla. Los sueños de quienes, como Victoria Kent, aspiran a transformarla, o Cánovas del Castillo, o Fernando de los Ríos. Los sueños de quienes, como Chiquito de la Calzá, aspiran a hacer más amable el entorno. Los sueños de quienes, como el Marqués de Salamanca, saben que emprender es un camino largo, pero siempre empieza una mañana con un primer paso. Los sueños de quienes, como Pablo Alborán, sueñan despiertos. Los sueños de quienes, como Azahara Muñoz o antes Miguel Ángel Jiménez, sueñan el triunfo preparados para el sacrificio. Los sueños de quienes, como Antonio Banderas, no solo exprimen el genio, sino piensan en devolver todo el amor de la tierra. Los sueños de quienes, como Emilio Alba, confían en que la inspiración siempre les sorprenda despiertos. Los sueños de quienes, como María Zambrano, creen que la inteligencia también es pasión. Los sueños de quienes, como Antonio Soler, creen que el mejor modo de ser de un lugar es ser de todos los lugares. Los sueños alquimistas de quienes, como Dani García, saben que la naturaleza puede acabar imitando al arte. Los sueños de quienes aún creen, como Manuel Alcántara, que a Málaga siempre hay que volver. Los sueños de Dani Rovira, de Manuel Agustín Heredia, de Fernando Hierro, de Muñoz Rojas, de José Denis, de Jorge Lorin, de Bergamín, de Alto Laguirre, de Inga Virol, de Ricardo Argueta, de Guerrero Strachan, de María Peláez,
de Rafael Pérez Estrada, los sueños, en fin, de quienes creen que el talento no es un dividendo, sino un sumando que nos hace mejores. Los sueños de quienes, como todos ellos, como todos, despiertan para pelear por los sueños. El atardecer es la puerta de los sueños. Y no importa la estación del año en que se vaya a la Costa del Sol, cada tarde allí te va a sorprender una tabla de colores diferentes tapizando el horizonte. Los horizontes, el mar silueteando África, el skyline de la ciudad, el desfiladero de los gaitanes, el karst del Torcal, las láminas de agua de Fuente Piedra con miles de flamencos, los mares de olivares, el Pinsapar en la serranía de Ronda. Sí, el sol volverá a salir cada día en el imperio de la luz. A eso muchos lo llaman esperanza, pero también el sol volverá a ponerse cada día y a eso podríamos llamarlo ilusión. La Costa del Sol, ya lo decíamos, tiene razones que la razón ignora. Y quizá eso explique el inmenso talento intuitivo para lo poético en el sur, el genio particularmente dotado para la pintura, para la poesía, la música o para el diseño, desde luego, de alta costura. Talento capaz de atrapar las sensaciones de la gota de luz. Esta noche hemos sido convocados, hemos sido invitados aquí a viajar a través de la música y de los colores a los atardeceres de Málaga. No. No se abrochen los cinturones, desabróchense los corazones y disfruten del viaje. Muchas gracias.
Thank you.
Santiago. Bueno, nos habían prometido, nos habían invitado a un viaje a los colores de Málaga, de los atardeceres de Málaga con la música, los colores de Málaga con la música de Venecia, porque decíamos que el gran territorio de las sensaciones es el Mediterráneo y desde luego, por tanto, la Costa del Sol, y lo hemos hecho con Camerata, con la música interpretada por Camerata Stoliarski, cuyo solista ha sido Sergei Mevoroda. Porque sobre todo somos un lugar cosmopolita. En fin, yo creo que hay que felicitarse de este viaje que nos han proporcionado los diseñadores en el invierno, la firma Montesco. Es una firma, como saben, con más de 30 años en Málaga. Como ellos han evocado este año en un desfile memorable en el que hacían retrospectiva de esos 30 años y han sido Mario y Carlos siempre fieles a su estilo, a un estilo propio conectado con la ciudad. Rafael Uquízar, El Otoño. Rafael siempre, lo saben, ha presentado sus colecciones en las pasarelas de Madrid, pero siempre lo ha hecho desde su taller de Málaga, que es, él lo confiesa, su fuente de inspiración, con ese espíritu cosmopolita de lo que él considera el gran valor que emana de la ciudad, la modernidad. En la primavera, Jesús Segado. Jesús viene este año de desfilar en la Semana de la Moda de París. Desde los años 80 trabaja en su taller de Málaga, donde encuentra la inspiración de esos colores, de esos malvas y rosas que emanan del Pantone, de los atardeceres de la ciudad, que nutren su estilo de un claro romanticismo. Y finalmente el verano lo representó Javier Alcántara. Javier me confesaba que después de 25 años de oficio, la inspiración cada día la sigue encontrando literalmente en la luz de Málaga con el telón de fondo del mar de Alborán, del mar de la Costa del Sol. Bueno, ya les decía que sería un viaje emocionante y ese viaje
no puede terminar sin que el anfitrión de este acto, el presidente de la Diputación, intervenga para cerrar este día inolvidable. Buenas tardes a todos, buenas noches ya. Querido alcalde de Málaga, muchas gracias por acompañarnos. Quiero saludar también a todas las personas que estáis aquí, pero quiero detenerme en los representantes de los municipios, evidentemente, porque ahí estáis representados todos, el alcalde de Antequera, el alcalde de Rincón de la Victoria, la alcaldesa de Marbella, el alcalde de Benavís, el alcalde de Álora, es lo que veo por aquí, compañeros de la Corporación Municipal, Provincial, presidente de los empresarios hoteleros de España, gracias Joan por acompañarnos, vicepresidente de la empresa de turismo, presidente de AECOS, presidente de la Mancomunidad, presidente del Partido Popular de Andalucía. Queridos amigos, en definitiva, para nosotros es muy importante que estéis todos aquí y quiero daros las gracias por acompañarnos un año más. Las gracias a todos, como decía, a las autoridades, a todas las instituciones, a los profesionales que estáis aquí del sector turístico, a los medios de comunicación, a todos los que hoy habéis decidido acompañarnos. Gracias porque entre todos hacemos la Costa del Sol, porque entre todos hemos construido un destino turístico líder, un destino turístico que es, sin duda, un referente internacional. Un destino que ha demostrado, todos habéis demostrado que sabemos adaptarnos a lo que esperan de nosotros nuestros visitantes y lo que es igual de importante, un destino, nuestro destino, la Costa del Sol, que mantiene intacta su capacidad de sorprender, su capacidad de cautivar. Somos un destino que enamora a quien lo conoce y la verdad es que siempre, siempre hay algo nuevo por descubrir en la Costa del Sol. Este año recién terminado, el 2017, volvimos a batir todos los récords de visitantes, 12 millones y medio de personas, fijaos, de ingresos económicos, de empleos creados en el sector. Son cifras importantísimas y se trata de una industria vital para la economía de la provincia. Es un sector del que, sin ninguna duda, viven miles de familias malagueñas. Porque al final, el turismo en el que todos trabajamos, en el que todos intentamos poner lo mejor de nosotros mismos, al final es una industria que lo que pretende es generar empleo y riqueza. Y al final, sin ninguna duda, es nuestra principal industria y los datos de empleo y riqueza en la Costa del Sol este año han sido los mejores de nuestra historia. El dato más importante, el que debe siempre preocuparnos, lo sabéis los profesionales que estáis aquí, es el nivel de satisfacción de las personas que nos visitan, de los turistas que vienen a nuestra tierra, a la Costa del Sol, y que, sobre todo, la mayoría, la inmensa mayoría de los que vienen a la Costa del Sol califican su experiencia como sobresaliente y vuelven a recomendarnos, vuelven a sus destinos y nos recomiendan a sus amigos y a sus familiares. Vuelven a decir, esas personas que vienen a la Costa del Sol, de forma abrumadora, que quieren repetir y que quieren venir muchas más veces. Esa, sin ninguna duda, eso que llamamos, los profesionales que llamáis la fidelización, es la mejor garantía del éxito. Como dice el presidente de los hoteleros, somos una industria que vende felicidad. Fundamentalmente ese es nuestro producto, vender felicidad. La felicidad de quienes nos visitan es nuestro producto, es lo que ofrecemos y creo que hoy por hoy lo estamos haciendo razonablemente bien. Podemos decir, por tanto, que la Costa del Sol es una garantía de felicidad para los turistas. Garantizamos a quienes nos visitan que van a querer repetir, que se van a quedar con más ganas de Costa del Sol, en definitiva, de Málaga y su provincia. Y eso, y lo quiero decir muchas veces hoy aquí, creedme, es posible, ni mucho menos al que os habla, ni mucho menos a la empresa que lidera la estrategia turística de la Costa del Sol, es gracias al esfuerzo vuestro, al esfuerzo de todos y a vuestra experiencia de muchísimos años. Desde todo el personal de los hoteles, desde los chefs de nuestros restaurantes, a la atención que hacen los taxistas, desde los guías turísticos hasta el personal de las administraciones que trabaja en la promoción del destino en distintas ferias nacionales e internacionales.
todos hemos contribuido a crear este destino líder, que es hoy la Costa del Sol. Pero ni mucho menos tenemos que conformarnos. Queremos seguir mejorando, seguir enamorando, seguir creando empleo en una industria que vende felicidad y contribuye al desarrollo de Málaga. Como decía antes, en 2017 hemos recibido a 12 millones y medio de turistas. Y esos 12 millones y medio de turistas han generado en la economía malagueña, 13.830 millones de euros, lo que supone una cifra espectacular, pero sobre todo un incremento del 10% con respecto al año pasado. Y tenemos que seguir siendo un destino único que une lo mejor del sol y la playa con una oferta de turismo interior, de turismo cultural, de gastronomía, de cruceros, que no tiene que tener competencia. Un destino abierto, y sigue siendo el gran reto, abierto los 12 meses del año, los 365 días del año, porque tenemos producto para ello. Un destino completo, pero que está en continua evolución, en continua mejora, en renovación constante, como exigen los tiempos, como exige este mundo tan competitivo como es el turístico. De ahí, sin ninguna duda, nuestra apuesta por la innovación, y quiero felicitar aquí a todo el personal de la empresa Turismo Costa del Sol por su profesionalidad y por su dedicación, y por lo bien que estamos haciendo las cosas en innovación, en la inteligencia de mercados, en la formación, en definitiva, en trabajar en la excelencia. La Costa del Sol es sinónimo de excelencia, pero también de compromiso continuo en la colaboración público-privada. Creedme también si os digo que yo me siento realmente orgulloso que seamos de las empresas públicas españolas que la parte pública no toma las decisiones. Fijaos lo que os digo. Y yo creo que puede ser eso la garantía del éxito de la Costa del Sol. Aquí las decisiones son compartidas. El presidente del foro que lidera la estrategia por donde vamos a ir cada año no soy yo, sino es el presidente de los hoteleros, en este caso el que era presidente, José Carlos Escribano. Por tanto, el sector privado, vosotros, los empresarios, marcáis por donde es el camino para el futuro y cada año lo hacéis mejor. Nosotros solo ponemos la plataforma y creo que es un modelo que funciona, un modelo que se podía copiar en otras administraciones y sin ninguna duda aquí funciona. Creedme que hemos conseguido crear ese producto perfecto. Yo quiero aquí reconocer el trabajo de los pioneros, los que hace 40 años, 50 años, dijeron que la Costa del Sol era un sitio ideal de vacaciones. Y en torno al sol y la playa, y en torno al pescadito, a los chiringuitos, y aquí están los empresarios, Manolo, dijeron que aquí podíamos tener una industria. Y esa industria hoy es lo que es, recibe a 12 millones y medio de personas. Y esa industria de estos pioneros, que empezaron con el sol y la playa, la hemos complementado algunos con una apuesta decidida por el turismo de interior. Y ahí está el Caminito del Rey, o la Gran Senda, como grandes referencias, y ya más de un millón y pico, un millón y medio casi, de turistas vienen atraídos por la oferta de interior, no solo por la de sol y playa. Y aquí quiero detenerme en este producto que he hablado hace un momento, el Caminito del Rey. ¿Por qué? No por ser el Caminito del Rey, ni mucho menos. Tenemos una provincia completa. Tenemos la Costa del Sol Occidental, donde la gran oferta de sol y playa, con Marbella como ciudad de referencia y gran marca, pues siempre ha sido garantía de éxito. Tenemos la Axarquía, donde tenemos una magnífica oferta de sol y playa, pero tenemos una gran riqueza en el interior y en esos pueblos pequeños de la Axarquía, hasta 31. Aquí están representantes de la Mancomunidad y hacen que sea un destino también único. Pero tenemos Ronda, que es Ronda y su comarca con sus pueblos y la ciudad de Ronda como un gran referente cultural. Y Antequera, qué orgullo que Antequera sea hoy patrimonio mundial de la UNESCO. Fijaos lo importante que es eso, y el alcalde puede decirnos bien de Antequera, Manuel Barón, lo que ha supuesto en multiplicar en la economía de Antequera y en llegada de turistas a ese mundo. Y nos faltaba el Guadalhorce, nos faltaba el Valle del Guadalhorce. Aquí está el alcalde de Álvarez, me dice que es así. Y nos faltaba esa motivación para que vinieran turistas al Guadalhorce. Y bueno, creo que hemos acertado, ¿no, Epi? Yo creo que ahí el Caminito del Rey ha supuesto una gran marca que entra como un cañón en la oferta
de interior, de senderismo y de, por tanto, esa provincia perfecta. Pero igual que os dije hace un momento, que hace 40 años, y miro a algunas personas aquí, Luis, que decidisteis apostar por un destino, bueno, emergente y que podía ofrecer lo mejor de sí mismo, con el sol y la playa, no hace tantos años, también una persona dijo que no había que competir con el turismo de sol y playa que tanta riqueza creaba. Y que teníamos una deuda. Si os habéis dado cuenta, hemos hablado de las cinco comarcas. Pero no hemos hablado de la capital. La ciudad de Málaga hace unos años, ¿nos acordáis? Pues no había un hotel, cerró el Málaga Palacio un tiempo y no había un hotel, había muy poca oferta hotelera. Yo creo que quiero reconocer la labor del alcalde, de Paco de la Torre, porque él hace unos años marcó acertadamente una estrategia complementaria a la exitosa oferta de sol playa que había creado esos pioneros de la Costa del Sol. Y dijo, marcó el camino de que Málaga, en torno a esa figura de Picasso, tenía que ser una referencia cultural a nivel internacional. Y efectivamente, hoy la ciudad de Málaga, 33 museos después, ¿no, Paco? 33 museos después, que se dice pronto, y no cualquier museo, porque a la marca Picasso pues le podemos decir con orgullo que se le sumó Thyssen, a Thyssen se le sumó Pompidou, después la aduana, en definitiva, grandes referencias que han hecho de Málaga que sea una gran ciudad cultural y, por tanto, ese complemento perfecto que pone la guinda a la gran oferta que hemos creado entre todos. Por tanto, yo quiero reconocer ese acierto, esa visión de convertir a Málaga en una ciudad de referencia cultural, de referencia turística y de la que todos nos sentimos orgullosos. Por tanto, queridos amigos, no se trata de decir que hasta aquí hemos llegado, ni mucho menos. Yo creo que lo mejor está por llegar, sin ninguna duda. Se trata de lo que creo, con humildad, que venimos haciendo bien, hay que hacer muchísimo mejor. Nosotros, en la Costa del Sol, me lo preguntaba algún periodista hoy, no tenemos turismofobia, ni muchísimo menos. Nosotros queremos que vengan más turistas, claro que sí, pero aquí los empresarios han sabido marcar el camino diciendo que hay que crecer de forma ordenada. Queremos que los que vienen gasten mucho más, que se trata de eso. Y de alguna manera creo que si vamos en la misma línea, apostando por el sector privado, apostando por los que crearon esta oferta y esta industria, estoy convencido que podemos seguir creciendo en el futuro. Hoy a mí, simplemente, y termino con esto, quiero aprovechar este acto para daros las gracias. Daros las gracias no a la parte pública, que nosotros hacemos lo que nos mandatan los votos de los ciudadanos y es nuestra obligación, a la parte privada, a los empresarios, a los chiringuitos, a los hoteles, a los restaurantes, a las empresas de moda malagueñas, a todos los que aportáis para que la gran marca Málaga sume a la marca España. Una marca que está de moda, que este año ha sumado 82 millones de turistas, que por primera vez en nuestra historia hemos superado a los Estados Unidos en número de turistas, primero está Francia, después está España, y que ahí, queridos amigos, quiero que todos os sintáis orgullosos de que a ese gran éxito de España de ser la segunda potencia mundial en turismo ha contribuido de forma exitosa la Costa del Sol y todos vosotros. Así que enhorabuena, buenas noches y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Bueno, para finalizar, queremos tener con ustedes un pequeño regalo musical. Y mientras esto ocurre, ruego que por favor los modistos salgan para una foto de familia. Muchísimas gracias. Adelante, orquesta, gracias.